Hola amigos y bienvenidos sean todos a el No Show de Vamos a empezar contándoles que el gobernador con licencia del estado de Veracruz, Javier Pinches Duarte, nos sigue brindando lágrimas y risas. Lágrimas porque en toda la historia moderna de nuestro país, nada se compara con el robo de Duarte. Es el más cabrón ratero de nuestra historia. Pero al parecer los superelementos de nuestra policía federal lograron dar con un cabrón en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, que llevaba dos pasaportes falsirijillos. Uno para Duarte y otro para su esposa. Al parecer este cabrón se estaba cagando de miedo y los federales, que son unos chingones, se dieron cuenta en chinga. ¡Ajá! Y pues va, pasaportes falsos y risas para todos. Duarte, no mames, te robaste millones y este fue el mejor disfraz que pudiste pagar, cabrón. Buenas noches, señores. ¿Molesto con una copilla, por favor? Lárgate de aquí, Homero. ¿Homero? ¿Ay, quién es Homero? Mi nombre es Cosme Fulanito. Parece que el padre Solalinde tenía razón cuando el 31 de octubre tuiteó que Duarte se encontraba en su rancho en Chiapas. Pero cuando los federales llegaron en chinga, al día siguiente, pues Duarte ya no estaba. Pero se cree que todavía anda por allá. O andaba, porque muy probablemente ya esté en Guatemala el cabrón. Lo que en realidad espero es que le dejen de hacer a la mamada y lo atrapen. Porque a mí este desmadrito se me hace muy sospechoso. ¿Ninguna señal del gato? Vendrá. ¿Por qué? No resiste. ¿Por qué? Es un ladrón. Lo que yo no entiendo es por qué nadie se sorprendió del pasaporte falso de su esposa. El de él está muy cagado, pero el de ella sí es una mamada. Ahora que Donald Trump es el presidente electo de los pendejounidenses, vamos a tener de qué hablar todas las putas semanas. Soy americano. Yo soy americano también. ¡Oh! ¡Nos gusta la mierda! ¡Rica, rica mierda! Y dentro de todas las mamadas que pasaron la semana pasada, fueron los tweets en los que supuestamente Donald Trump declara haber recibido una llamada de su gran amigo Bill Ford, el mero chingón de Ford Company, en la que supuestamente le avisaba que no iba a mover la planta de Lincoln de Kentucky a México. Todo para que poco después la compañía lo desmintiera y declarara que nunca estuvo en sus planes mover la planta de Kentucky a México. Donald Trump es neta un pendejo mentiroso. ¡Oso, oso! ¡Eso es mentira! Es como si ahorita yo les presumiera que convencí a Carlos Slim de no mover Telmex a Irak. Obvio el güey estuvo súper de acuerdo conmigo. ¡Estoy cabrón! ¡Voten por mí! Lo que no está nada cagado es que Donald Trump sigue nombrando a ultraderechistas y racistas para puestos importantes dentro de su gabinete. Como el puto loco de Steven Bannon, un antisemita radical y culero que ahora va a ser el jefe estratega de Donald Trump. Este personaje es especialmente preocupante, pues su postura y activismo radical lo hacen más peligroso que tu novia en sus días y con hambre. Y también es muy preocupante que Trump haya dicho que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se tenga que renegociar o se va a la chingada. Se vienen tiempos complicados para nuestro país y va a ser el momento en que nuestros políticos van a tener que sacar la garra y el puto carácter, el carácter. Y no le vendría nada mal a su presidente Peña Nice agarrarse bien chingón los huevos y negociar duro todo lo que vamos a tener que negociar con los pendejos gringos. Cobro $175 la hora. $8 de anoche y puedes sacar 2 paletas del refrigerador. 3. 2. Bueno, 2 y esta jaula vieja. Hecho. Soy una amenaza. Tal vez eso le ayudaría a subir sus niveles de aceptación, que son los más bajos de toda la puta historia de nuestro país. Solo hay un 24% de pendejos mexicanos que creen que el presidente sí tiene las riendas del país, mientras que otro 69% creemos que la cosa está fuera de control. Les vamos a tener que contar en chinga. El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, rookies truquis, después de una carrera de 50 años en temas militares y de inteligencia, renunció a su cargo el jueves de la semana pasada y dijo que Gringoria se enfrenta a la más amplia gama de amenazas que jamás hayan enfrentado. Corea del Norte les quiere partir la madre, Rusia les quiere partir la madre, la gente se está dividiendo, Sharknados, está cabrón. Se va a poner sabrosa la cosa. Dura la verdura. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, anunció un plan para dar más protección y apoyo a los migrantes en los United States a través de una declaración en video titulados Disfruta la fruta, aguado el helado. O creo que se llamaba Estamos contigo. No, estoy seguro, no me acuerdo. Estoy crudísimo.
expuso un plan que consta de 11 puntos en los que buscan ayudar a los paisas. Hashtag Fuerza S. De la compañía de computadoras, la super cagó y tuvo que vender computadoras Alienware que normalmente cuestan entre 40 mil y 50 mil pesos en 679 pesos. ¡Y esto se va a controlar! Después de un pequeño errorcito en su página, los productos solo mostraban el costo del envío. Y aunque Dell salió un chinga para decir, ching, perdón, la cagamos, no, no les van a llegar esas compus, está cabrón. La gente se escudó en los artículos 7 y 7b de la Ley Federal del Consumidor, los cuales apuntan que todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios y condiciones conforme a los cuales se hubieran ofrecido. Y pues pito, Dell tuvo que darlas ese pinche precio. Lo siento. El pendejo Kanye West hizo unas declaraciones muy pendejas en uno de sus pendejos conciertos en California. El idiota se atrevió a decir cosas como chupame un huevo, Donald Trump. Este mundo es racista, ya no hay que concentrarnos tanto en esa chingadera y vamos a construir ese puto muro. Quiero un puto muro. Mexicanos a la mierda. Sí, Donald Trump. Donald Trump es la verga, quiero chuparse la enterita aunque esté chiquita. Espero que nadie en México vuelva a escuchar la música del pendejo Kanye y que un chango del espacio lo viole por el culo. Puede que Videgaray haga el mejor comeback de la historia de la política. Después de que tuviera la idea de invitar a Donald Trump a México. Y parece que va a regresar de entre los muertos por esta misma idea. Pinche suerte de principiante. Y por último, vean lo que el pendejo del peje dijo sobre Porfirio Díaz. El güey no tiene madre. En junio del 2011 ya Porfirio Díaz se había embarcado para irse al exilio a Francia. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Y eso es todo por esta ocasión, amigos. Les mandamos miles de besos en la boca y esperamos que les haya gustado el No Show de Nos vemos la próxima semana.